iniciamos un contrato, la ejecución de un contrato de unas estufas, convenio que se hizo con la Federación de Cafeteros para 30 familias cafeteras del municipio de San José de Pare, donde también una cofinanciación de cerca de 400 mil pesos de las familias. Qué bueno es cuando se hace este tipo de convenios, municipio, federación y el mismo beneficiario, porque de esa manera pues, los recursos rinden mucho más y de esa manera es darles a mejorar también lo que es la calidad de vida de las personas con esas 30 estufitas. De la misma manera yo quiero referirme hoy a un mejoramiento de vivienda por un valor de 4.820 millones de pesos aproximadamente, que va enfocado a 170 familias del campo y 30 del área rural en el municipio de San José de Pare. Pero sí queremos ser claros para no crear falsas expectativas. En el año 2022 se hizo una convocatoria en la cual se presentaron muy cerca de 400 personas para los mejoramientos de vivienda. Ya se han hecho algunas. Esta solicitud al ministerio la venimos trabajando hace más de un año, donde gracias a Dios fue aprobada, y el viernes hace 8 días a nosotros nos notifican donde debemos de presentar ya una documentación inmediata para poder sacar resolución. Esto va a ser por resolución, luego es algo muy rápido y lo va a hacer directamente el Ministerio de Vivienda, y es lo que nosotros hemos venido haciendo esta semana. ¿Qué teníamos que hacer? En base a la documentación que ya existía en el municipio y de pronto actualizar SISBENES o algunos documentos de algunas personas que estaban incompletos, ir casa a casa porque tocaba geoposesionar. Esos son los requisitos que en este momento pedía o pide el ministerio, porque eso ya se envió, esa información ya se envió, y estamos a la espera de resolución para poder ejecutar directamente con el ministerio estos recursos. Es una campaña muy bonita en el sentido de que son 170 personas que van a ser beneficiadas en el campo por un valor de 24.300.000 pesos. Hablamos de 21 salarios mínimos para el campo. Y los mejoramientos del pueblo son de 18 salarios mínimos, aproximadamente 21 millones de pesos. Gracias al gobierno nacional, porque es un proyecto que nace desde allá, es un proyecto que lo veníamos trabajando, y vuelvo y repito, que va a ser ejecutado por el Ministerio de Vivienda. De igual manera, quiero referirme a una especie como de panfleto que están en este momento repartiendo en el municipio, donde dicen que el municipio de San José de Pare administrativamente está sancionado. Efectivamente, en el mes de abril nos llega una resolución del Departamento Nacional de Planeación, y sí es muy claro, donde dice que el municipio de San José de Pare y muchos, acá no es solo San José de Pare, es una gran mayoría de municipios de Colombia y entidades que reciben recursos de regalías. Pero es que esto no podemos ir a decir administración actual o qué administración, porque esa calificación es desde tiempos atrás. Y quiero ser muy claro, yo recibo esta administración con 5 hallazgos de los recursos de regalías, señores. Con recursos que ejecutó el señor Barreto, pero que en su momento por documentación y no liquidar esos proyectos, pues desde ahí, desde mucho más atrás, nacen las calificaciones que evalúan los municipios. Acá no se trata de echarle el agua sucia al de la cuña, pero Adolfo Barreto, Amparo Larte. No, esto es un trabajo, son unas directrices que maneja Planeación Nacional con los recursos de regalías. Y también quiero ser muy claro que con esa sanción administrativa que hay en el municipio, lo que pasa es que directamente no se pueden ejecutar esos recursos, pero sí se ejecutan a través del local departamental. En este momento tenemos un proyecto en el local departamental, claro que sí, señores, y es un proyecto que de pronto lo hubiéramos podido ejecutar directamente, pero no se pudo teniendo en cuenta esa resolución. Eso no quiere decir que los recursos se pierdan, lo contrario, pues es un proceso más que toca hacer, pero las obras se hacen. Pero algo también importante que yo quiero referirme el día de hoy es recordarles que esta administración retomó la Carrera Nacional Atlética de Ricaurte, carrera que también nos dimos a la tarea de institucionalizarla gracias al señor exconcejal Steven Mejía, y que nosotros la buscamos la manera de que esta carrera venga avalada por la Federación Colombiana de Atletismo, lo que ya ha sucedido. Invitarlos este próximo 14 de octubre en nuestro municipio San José de Pare a esa gran maratón, a esa gran carrera atlética que hemos venido nosotros realizando desde esta administración después de 20 años que no se realizaba. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Pues lógicamente que la carrera dio a conocer a nuestro municipio a nivel nacional, que el comercio se beneficie en ese día, que aparte del comercio la gente conozca San José, que eso es base para que vuelva la gente a San José de Pare turísticamente. Nosotros siempre hemos venido trabajando para ver un San José de Pare unido, cultural y productivo.